¿Y le hacen misas ahí también o no? Sí, sí. Sí, el día 3. ¿El 3? El 3 de mayo. Cierran todo lo que es ahí, todo. Hay bandas, ¿Y así el resto de los días, como hoy, también puede haber alguna banda por ahí o no? Sí, está un conjunto. Nos encontramos en la ciudad de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, en la capilla dedicada a Jesús Malverde, un personaje de fines del siglo XIX, identificado como bandolero. Según cuentan, se dedicaba a robar a los ricos para darle a los pobres. Una fascinación que dura prácticamente hasta nuestros días, a través del cual mucha gente viene a este lugar a venerarlo y a pedirle favores, como una manera de que se puedan cumplir sus propios deseos, lo que parece ser el inicio de una fascinación por aquellas personas que se encuentran al margen de la ley. Héroe de algunos, pero también para otros puede haber sido una especie de villano, ¿no? Sí, sí. ¿Quién fue Jesús Malverde? Pues fue un gran bandolero que le gustaba mucho. Pues, fue muy, muy paseador, fue un paseante, fue un hombre que pues anduvo haciendo cosas malas y a la vez buenas, ¿verdad? Porque pues se robaba a los ricos, para aliviar a los pobres. Todo lo que se mira aquí son puros milagros, por eso. Peticiones que le piden a la calle, vienen ahí, te prometo esta cosa, y así vienen y se la cumplen acá. Todo esto, todas esas capillitas y todo eso son cosas hechas por la gente que le ha hecho favores, milagros que le ha hecho. Adán, ¿cómo fue que te enteraste de Jesús Malverde? Pues lo que pasa que es un santo que yo le tengo mucha fe, por eso hoy he venido desde muy lejos, desde mi estado de Querétaro, nada más a saludar aquí a la imagen de Malverde y mañana me regreso a mi tierra. ¿Por qué crees que la gente le tiene tanto fervor y como vos hay mucha gente que viene de diferentes lugares, ¿no? Pues sí, porque también la fe que le tienen porque es el santo del dinero. ¿Conoces a alguna persona que le haya conseguido algún deseo, que tuvieron que venir a pagar la manta? Sí, tengo amigos de mi tierra que les concedió hacer algunas vueltas y le salieron bien las cosas, entonces fue cuando vinieron a pagar la manda. Esto del santo de los narcos se dio porque también es un fenómeno social y por la opulencia del narco y el boom del narco en todas sus expresiones. Pero viene mucho más allá, es un fenómeno social. Lo que yo veo es que se identifica mucho a la gente con el Malverde por ese Robin Hood. Entonces, si el narco reta al gobierno, se burla del gobierno, evade al gobierno, corrompe al gobierno y luego reparte una pizca de sus ganancias entre la población, lo relaciona con esta figura. No solo es el narco, es el santo de los narcos, es muchas veces el santo de sectores empobrecidos, de jornaleros agrícolas, de colonos. Entonces también tiene mucho que ver con esta figura, ¿no? De como una forma de alimentar esperanzas de que yo pueda mejorar mi situación económica a partir de seguir a Malverde.
Malverde viene a ser una especie de santo que sí acepta ese tipo de pecados, ¿no? En México estamos siempre, bueno, está la Virgen de Guadalupe, está San Juditas, le pedimos siempre a alguien. Y Malverde es el santo ideal porque es un santo que según la leyenda fue bandolero, ¿no? Y repartía sus bienes. Estamos en la colonia Doctores de la capital mexicana, donde aquí se encuentra un altar dedicado a la Santa Muerte, quien es venerada por grupos narcotraficantes junto al ya conocido Jesús Malverde, quien tiene su santuario principal en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Solo que aquí, en el Distrito Federal, Jesús Malverde se pone la camiseta del Chapo Guzmán. Su cuartel está integrado por tenientes y por cabos. Es mucha la gente al mando. Es un revolucionario de la mafia y hoy en día es el señor más buscado. Malverde lo trajo uno de mis hijos, se lo regalaron y empezó a creer en él. Tuvo un accidente automovilístico y me dijo que le había pedido a Nuestra Santísima Muerte y a Jesús Malverde que lo sacaran de ese problema. Y pues le dijo que iba a poner un altar y yo lo apoyé y aquí está ya nuestro señor. Vemos que aquí tiene puesta la remera del Chapo Malverde. Cuéntanos un poco cuál es el significado de eso. Bueno, significado, nosotros no lo tenemos ninguno. Vino un devoto, nos obsequió las playeras y se las estamos poniendo porque él nos la trajo, porque trae gente, así como traen tela para que vistamos a Nuestra Santísima Muerte, así nos traen ropa para vestir a Jesús Malverde y cada ropa que traen se la ponemos. Y por una otra cosa se ven reflejados los milagros. Recuerde que los santos los hacemos nosotros los humanos. Una estatua para un grande se lo tiene merecido en la cuna Sinaloa, donde este gallo ha nacido con su cuerno bien terciado. Esta especie de identidad que hay con personajes como el Chapo Guzmán, ¿de dónde viene esa fascinación por grupos delincuenciales relacionados con el narco, por lo menos de una parte de la población, específicamente en Sinaloa? No es fácil entender esta complicidad, incluso este nivel de enfermedad de la sociedad sinaloense respecto al narcotráfico. Tenemos cerca de 100 años conviviendo con la siembra de drogas en Sinaloa. Luego, son regiones en las que manda el narco, todos los caminos conducen al narco. Tú me puedes decir, sí, está la corrupción, pero no hay gobierno, el gobierno es controlado por el narco. Bueno, entonces recurro a la iglesia está también salpicada de narcotráfico, los partidos políticos, los medios de comunicación, la vida empresarial. Pero además está el asunto de que ellos generan empleos, los sigue viendo como héroes, como benefactores, porque además ocupa un vacío que no tiene el gobierno, que dejó el gobierno, un vacío que no ocupa la iglesia, un vacío que no ocupa nadie. Estamos rodeados de narcotráfico, eso es lo que la gente tiene. Yo creo que hay gratitud, hay endiosamiento, por supuesto, no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos, pero yo creo que hay que entender el contexto en el que se da. Si hay pobreza y hay quien me ayude, y quien me ayude es el narco, la gente lo reconoce, lo agradece. Lo malo es que deslinda esta beneficencia de la violencia. Es decir, no vincula al narco con los asesinatos, lo separa y asume los asesinatos como algo normal. Nosotros, por eso hablo yo de una sociedad enferma, banalizamos el mal antes que cualquier otra región en México. Ese tema ha permeado mucho en la sociedad, principalmente por la cultura que hemos tenido. Los narcotraficantes se han distinguido por ser
gente de bien en los pueblos, porque si te puedo decir que Sinaloa es un estado rico, pero en la zona rural, en las zonas serranas, es donde la pobreza se vive realmente. Y la gente, ante la carestía de trabajo, de oportunidades, pues tiende a sembrar los enervantes. Y pues esa es la costumbre que se tiene. Y que esa es en voz de todo el día, las autoridades lo saben, todo el mundo lo sabemos. Y en lo particular, el que la gente tenga esa idea de que el narcotraficante o la persona que siembra o que cuida un campo de marihuana o en fin, es como una persona que beneficia al pueblo. Es como una persona que se ve como el benefactor, el Robin Hood sinaloense. La gente en México se cansó del régimen, se cansó de ver un gobierno que hace lo que quiere y no ayuda más que a mantener en un equilibrio la pobreza, porque no tiende a acabar. Aparte, hay que ver que el nivel de los cárteles, el nivel corruptor o su base social es bien grande, porque los cárteles distribuyen dinero, compran voluntades, contratan gente, simplemente. Entonces su base social es bien amplia y la gente sale a la calle a manifestarse a favor de los cárteles, porque no lo pueden hacer a favor del presidente de la República, porque simplemente tenemos gobernadores, funcionarios públicos que no tienen nada de carisma, no tienen presencia social y por eso la gente se encausa hacia eso, a ese sector del narcotráfico. José, ¿quién es el Chapo Guzmán? Joaquín Guzmán lo era, apodado El Chapo, es el capo más conocido, más mediático de México, pero también es más importante en la realidad, porque es uno de los dirigentes del grupo, el Cártel del Pacífico o de Sinaloa, según lo quieran denominar, que es el más poderoso de todo el país. Este cártel mexicano, según el experto Edgardo Buscaglia, está en más de 50 países. Estamos hablando de Europa, de Estados Unidos, por supuesto, de toda América y de Australia y parte de África. ¿Cómo se entiende que un hombre que sale de la sierra, de Badiraguato, en Sinaloa, pueda llegar a manejar semejante organización, más allá del aspecto criminal, por decirlo de alguna manera? Ha habido también estudios, yo en mi libro, en el nuevo, en el de todo narco, encontré un análisis psicológico de los grandes criminales del narcotráfico, incluidos también criminales o mafiosos italianos. Y es muy curioso porque se les adjudican capacidades, características similares a las de cualquier gran empresario. Te diría que el Chapo Guzmán, a nivel de talento e inteligencia empresarial, es un Carlos Slim del crimen organizado. Enclavado en medio de la sierra, se encuentra el municipio de Badiraguato, lugar de nacimiento de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. Al llegar a este municipio, un malentendido con el presidente municipal hizo que él abandonara el pueblo sin darnos la entrevista, motivo por el cual pasaremos aquí la noche en el hospedaje de una familia que se ofreció a atendernos, esperando la entrevista el día de mañana. Y ahora a la tarde, una vez que dejemos los bolsos, ¿se puede caminar, salir, dar una vuelta por el pueblo? ¿Ningún problema? No, no hay ningún problema, nada. Puede venir ahí a la iglesia, recorrer ya que baje el sol. Ah. Después venía un recorrido. Hoy estamos Hay muchos mitos alrededor del Chapo, mitos de que ayuda a la gente, de que invierte mucho, y digo mitos porque
Eso de que ayuda a la gente a mí no me consta. Eso lo tendría que decir la gente que lo, que le haya dado para una operación, para una medicina, para un carro, no lo sé. Lo que sí yo debo sostener como gobierno, y lo sostengo con toda la claridad del mundo y con toda la contundencia que debe de ser, es que son mitos de que los personajes del narcotráfico, en el caso de Badiraguato, invierten en su municipio. Eso no es cierto. Yo te puedo sostener de lo que ni se escucha, ni se ve, y en lo que me consta de mis mi tiempo que llevo de alcalde, año y medio, jamás, no hay un dato que me permita a mí decir que un personaje esto en narcotráfico le ha invertido a su comunidad. Porque si yo viera que, por ejemplo, en La Tuna hay drenaje, hay un sistema de agua potable como debe de ser, está pavimentado, y no lo hizo el gobierno, entonces, ¿quién lo hizo? Su participación en el narcotráfico es a través de los campesinos que van y siembran, y venden la siembra, les pagan la cosecha a 10 pesos por kilo, en lugar de a 3 pesos por kilo. Te doy precios de 2010, ¿verdad? Y si tú estás de pronto hablando con el alcalde de Badiraguato, de pleno Badiraguato, no te va a decir una sola cosa. Hay un definitivo temor, no hay una participación. El que la ciudadanía tenga esa idea de que la persona que se dedica a delinquir o ya no se ve como una persona que lo hace, sino más bien se ve como un modus vivendi ya. Ya no es una idea de pensar Mazatlán, Sinaloa, Culiacán, Badiraguato. Ya no es el que siembra maíz, sino más bien el que siembra algún tipo de enervante, ¿no? Desafortunadamente, un alto porcentaje de la gente de Badiraguato, en todo Badiraguato, en la sierra, se dedica a la producción de enervantes. Pero no porque el Chapo les compre o les diga que la siembren o algo. Es porque es un modo de vida. Si no se la venden a la gente del Chapo, se la van a vender a otros. ¿Y su familia sigue viviendo ahí? Su mamá vive ahí de tiempo completo. Es una señora tranquila, noble. Yo te puedo decir que también de manera contundente, pues que ella no tiene la culpa de los negocios de su hijo. No que esté ajena o que no sepa por los medios y todo eso. Él tampoco va a llegar y le va a decir, oye, mamá, me dedico a esto o esto. Me imagino que ella, por lo que escucha, es una casa digna, pero sin lujos. Tiene 86 años. Es una señora respetable, noble, de buen carácter, hasta donde yo la conozco, ¿no? Entonces, te puedo decir que ella no tiene la culpa de eso, ¿no? Pero lo que te digo es que Badiraguato, con o sin estos personajes del narcotráfico, sigue caminando, sigue transitando. Cuentan, y está publicado en Estados Unidos porque hay una captura de mexicanos que están siendo juzgados en Illinois, que se infiltraron agentes de la CIA y de la DEA a negociar con el Chapo fingiendo ser traficantes italianos. Y llegan hasta casi a su guarida y describen cómo Joaquín Guzmán Loera se sienta en una mesa con su asesor financiero, su asesor en bienes raíces, su asesor en rutas, su asesor en materia de precios. O sea, está rodeado de gerentes, ¿no?, para negociar la entrega de cocaína, que no se produce en México, a estos supuestos traficantes italianos, que eran agentes de Estados Unidos. Y les preguntaba, ¿dónde la quieren? ¿La quieren en México? ¿La quieren en Madrid? ¿La quieren en Brasil? ¿La quieren en Colombia? O sea, tenía todas las posibilidades abiertas. Esa etapa famosa de la revista Forbes, donde de alguna manera marcaba cuál era la fortuna del Chapo y que le dio cierta notoriedad también este mismo año, ¿sentís como es parte de algún tipo de estrategia o es real que tiene esa fortuna? Primero es una irresponsabilidad y es ofensivo también, porque bien que mal a los empresarios legales, por más que uno les pueda cuestionar la manera en la que se enriquecen, bueno, son empresarios que dan la cara, nombre y apellido, que tienen fortunas más probables, más comprobables en todo caso. El Chapo se ha hecho famoso más que por el negocio de él, porque Chapo Guzmanes hay muchos, en Sinaloa, en México, o otros personajes famosos en el caso de Badiraguato, que por eso se le llama cuna del narcotráfico a Badiraguato, porque fueron nacidos en Badiraguato personajes como Rafael Caro Quintero, como el Chapo Guzmán, como los Beltrán Leiva, como Amado Carrillo, como el Azul, en fin, todos ellos. Pero también les digo e insisto, Badiraguato es el mismo Badiraguato con o sin el Chapo Guzmán, pero se ha hecho famoso porque ha tenido dos escapes espectaculares,
Uno en el 2000, cuando Fox era presidente, y yo hoy con Peña Nieto en el 2014. Pero lo que más llamó la atención fue de que se les escapa de un penal de máxima seguridad con estándares internacionales. Lo que no es creíble que a kilómetro y medio, cuando una cárcel de esas de tener un perímetro de 10 kilómetros, por lo menos de protección hacia lo que es la cárcel, te hayan construido un túnel de un kilómetro y cachito, donde Chapo Guzmán se fuga, y nadie se dio cuenta que le construyeron ese túnel, un túnel que llevó, creo, 5 o 6 meses en su construcción. Son de las cosas increíbles que suceden en el sistema de seguridad mexicano. Chapo sabíamos que se iba a fugar porque lo hizo una vez y lo iba a hacer otra vez. Y si lo vuelven a atrapar, se vuelve a fugar. No hay nada que lo detenga. Y no hay nada que lo detenga por el sistema de corrupción que establece el sistema penitenciario en México. Por ejemplo, en Estados Unidos están privatizadas las cárceles. En México no hay necesidad porque hay una privatización de facto. Lo tienen los cárteles. Cada cártel tiene su cárcel. Por eso no se podría entender la fuga. Segunda fuga, no es la primera. Y si lo vuelven a atrapar, va a haber una tercera fuga, como si fueran capítulos de telenovelas de Hollywood, del famoso El Chapo. No, pues El Chapo, pues siempre se ha sabido que están vinculados a la CIA, eso no tiene ningún secreto. Es decir, en México, eso hay que entenderlo, no se mueve la hoja de un árbol sin que uno lo sepa la CIA o la DEA. Si no entendemos la geopolítica del narcotráfico en México, pues nos vamos a perder en especulaciones, vamos a creer todas estas películas, ¿no?, que se fugó en un túnel, que son bufonadas. La realidad es de que Estados Unidos maneja, controla, distribuye todo el operativo desde hace mucho del narcotráfico en México. Para mí es evidente que fue un trato, ¿no? Para mí es evidente que fue un trato, no fue una fuga. Yo no sé si ya existía ese túnel. Podemos llegar a pensar que ese túnel existe desde hace 10 años y se hizo en otro momento con otro objetivo. Tampoco sabemos realmente si salió por el túnel o por la puerta enfrente, ¿no? Era difícil que perforaran 2 metros de concreto sin que nadie se diera cuenta. Hay una perforación, sí es cierto, la que nos muestra el gobierno, pero da a los baños, da hacia un corredor interno de cañerías, pero ese no lleva a la calle en ningún momento. Ese conduce hacia el área de visitas de donde pudo el Chapo haber salido vestido como una visita normal. A mi entender, el Chapo Guzmán no podía fugarse a las 10, faltando 10 minutos para las 9, porque las 9 es el pase de lista, y le daba muy poco margen para fugarse. Los tiempos están trucados, están movidos en los videos que nos presenta el gobierno federal, porque el Chapo tuvo que haberse fugado a las 6 de la tarde a la hora de la visita. No podía salir a las 9 de la noche, porque no, nadie sale a las 9 de la noche de la cárcel. Pero sí, mucha gente sale a las 6 de la tarde cuando terminan las visitas todos los días. La distancia que hay entre el Ceferezo y la supuesta salida del túnel es bastante larga, y el gobierno federal no nos ha presentado un video sin cortes ni ediciones de lado a lado. No existe, no es posible esa situación, porque hay mantos de agua, porque pasa una vía del tren sobre el túnel que sea prácticamente imposible que se caiga si no tiene una estructura sólida. Hay un desnivel casi de 50 metros. O sea, necesitarías una ingeniería mucho más allá de la que nos presenta en los videos el gobierno, como para que hubiera salido por ahí. Además, es el trayecto sofocante de lado a lado, pues necesitas una condición increíble para poder cruzarlo en menos de 10 minutos, ¿no? O sea, ni un corredor de velocidad, o sea, se avienta 1.5 kilómetros en 5 minutos, ¿no? El Chapo Guzmán, menos. O sea, se me hace increíble la versión de la fuga del Chapo. Yo le apuesto a que se salió desde adentro. Se salió, bueno, obviamente desde adentro, pero se salió con la ayuda de guardias y salió por la puerta principal, tal como lo hizo cuando salió de Puente Grande, por la puerta principal. Creo que es un eufemismo, él no estaba ahí. Me refiero a que estaba preso, pero no lo estaba. Era un tipo que seguía al frente del cártel de Sinaloa, él seguía mandando, tenía privilegios. Yo creo que fue una salida pactada, refleja el poderío, la capacidad, la audacia
de Joaquín Guzmán, pero también del cártel de Sinaloa como una organización mucho muy fuerte, peligrosa, trepidante. Yo creo que ni su detención ni su fuga trastoca en nada la relación entre el cártel de Sinaloa y el gobierno. ¿Nosotros qué problemas, a qué tememos como gobierno con esta fuga del Chapo Guzmán o la presencia probable de Caro Quintero en Badiraguato? Que nos sucedan casos como el que nos acaba de suceder el viernes 14 aquí en Santiago Los Caballeros, barrio de Guanajuato, La Noria, Babunica y Las Juntas. Un corredor donde se supone que transita Caro Quintero. Te digo se supone porque no me consta. Ahí cayeron los marines de manera simultánea en 4 o 5 comunidades con 2 helicópteros grandes de la Marina que buscaban a un personaje que se llama Lucio Rodríguez, un señor de 68 años de edad, que porque él visitó a Caro en 1 o 2 ocasiones cuando Caro estuvo preso y que es amigo de él y que él tiene que saber dónde está. El señor afortunadamente no estaba en ese momento en su casa, pero rompieron las puertas de la casa. Un señor que vivía en una casa relativamente humilde, un doble rodado modelo 80 y tantos, 68 años el señor. Ahora vamos en el supuesto que Caro haya llegado y lo salude. O coma en su casa, pues ni modo que llegue Caro Quintero a tu casa en el rancho y lo conociste muchos años y le digas que no pase. Oiga, no, yo no quiero problemas, no pase. Pues obviamente que no. La gente no lo... Primero, la gente de la sierra no lo va a denunciar. Soy pareño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo, les digo en mi cantar que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de Mazatlán. Veamos que cada uno que pasa por aquí como que le gusta tener una foto frente al edificio. ¿No sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Chapo Guzmán, aquí es cuando lo agarró la Marina. Ahí mismo, ¿no? El año pasado. ¿Se volvió como un lugar de referencia por eso? Por eso toman fotos ahí. Porque, porque lo idolatran algunas personas. Es un narcotraficante y lo idolatran. ¿Qué lectura le dio usted a la captura del Chapo Guzmán en Mazatlán? Bueno, en ese momento, y lo escribí en el libro que publiqué, El Chapo, Entrega y Traición, yo pensé que era un asunto más de geopolítica, más geoeconómico que de narcotráfico. Es decir, Estados Unidos le ayudó a México, e incluso físicamente, ya está confirmado, ellos participaron en la captura, los agentes de la DEA y de otros grupos de inteligencia de Estados Unidos, para entregar al Chapo en charola de plata a un gobierno que comenzaba de Enrique Peña Nieto y que había sido ensalzado como el salvador del país en la portada de Time. Si hablamos del Chapo Guzmán, que es de alguna manera el narcotraficante más buscado de todo México, pasa a ser una especie de ídolo máximo de por lo menos una parte de los jóvenes de Sinaloa. Como tú recordarás, cuando él fue detenido en febrero, aquí en Mazatlán, a unos metros de donde estamos, en la capital del estado hubo una manifestación de parte de jóvenes que solicitaban su liberación inmediata. Las cosas salieron de control y bueno, ya una vez que las noticias a nivel nacional dieron a conocer que se había escapado de la cárcel, en la misma capital del estado hubo una fiesta en grande, con banda, cerveza, y la mayoría de los que estaban ahí eran jóvenes. Una identidad de una parte del pueblo mexicano con esta especie de heroicidad, vamos a decir, que tienen algunos capos narcos al punto de celebrar esta supuesta fuga del Chapo Guzmán. Sí, como hubo marchas de protesta por la captura, hubo festejo cuando se evadió. ¿Por qué? Porque no tanto los capos, bueno, los capos se mandan a hacer corridos, ¿no? Ellos mismos con grupos muy conocidos y muy caros. No, pero el propio gobierno los hace famosos, los convierte en héroes, en gente imitable, porque los muestra con esa enorme capacidad de dinero, de poder, y que dominan la vida de los mexicanos, y así los presentan. O sea, no dicen, este criminal desgraciado, no, lo ensalzan. ¿Es este descreimiento en la política la base de una identidad? La vimos sobre todo cuando estuvimos trabajando en Sinaloa, sí. De gente que se siente identificada con los cárteles, que celebraron la salida del Chapo Guzmán. Bueno, Sinaloa es diferente al resto del país.
Sinaloa siempre ha vivido el narcotráfico desde la Segunda Guerra Mundial. Y hay una compenetración entre población y los cárteles. La mayor parte de los grandes narcotraficantes de México vienen de Sinaloa. No es gratuito. Es decir, no es de ayer esto. Viene desde la Segunda Guerra Mundial. De ahí se sacaba, se mandaba desde Sinaloa los estupefacientes para los soldados marines en la guerra de Estados Unidos. Y esto ha permanecido. Ahora ha florecido, porque ya se han expandido al resto de los estados. Nada más que ya chocan porque hay otras regiones que también manejan el narcotráfico. El cártel de Sinaloa no permite secuestros, extorsiones, violaciones. De hecho, si sus operadores o sus pistoleros incurren en una violación, incluso en un homicidio no autorizado, y son castigados, son encarcelados, son entregados o son asesinados. Eso es cierto. Quizás sea de los últimos reductos de los códigos que tiene esta organización criminal, porque los otros ya quedaron superados, como aquello de no matar niños y no matar mujeres, ¿no? Pero que quede claro que siguen siendo unos hijos de... que siguen siendo unos asesinos. Sí había un código para no tocar a las familias, no tocar a mujeres, a niños, nada más la persona que había traicionado, ¿no?, algún pacto o algo. Y la explicación de la gente ahorita y de los mismos periodistas sinaloenses, pues es que accedieron a la droga, se hicieron adictos y entonces ya no hay control. ¿Por qué hay agentes estadounidenses en la Sierra de Sinaloa en operativo con elementos del Ejército y Marina? Tenemos colaboración con instituciones internacionales en el marco de la ley. Y no hay nadie que esté haciendo en nuestro país algo de lo cual no estamos enterados. No hay este operativo al que usted hace referencia. Si hubiera algo, también oportunamente se lo puede hacer de su conocimiento. Es una coincidencia muy extraña. Estaban, aparte de que estaban fuera del país, los movimientos aéreos ya lo puedes verificar en Toluca, fueron increíbles ese día, fueron más de lo normal, hubo muchos vuelos y aterrizajes privados, fuera de lo normal. Hay algo detrás. El hecho de que no haya estado el presidente de la República ni el secretario de Gobernación en el país, pues el mando se quedó en manos de otras personas y que le dieron una salida para algún beneficio, algún acuerdo, no sé. Una especie de mercantilización de la información sobre acontecimientos como este del Chapo que ayudan a vender a medios cuando tienen una noticia rimbombante como esta. Sí, por supuesto. El narcotráfico es un tema que ya apela mucho al morbo. Y también en el caso de Argentina hay una sensación fatídica de ya estamos convirtiéndonos en un polo de narcotráfico, cosa que es mentira en la cuestión alarmista. Sí. Lo cierto es que hay, la situación va increciendo, se va agravando, el consumo, la violencia que genera el mercado del narcotráfico, todo eso es cierto. Pero también tiene que ver, ¿no?, con que no haya militares custodiando las calles o en la lucha. Al contrario, eso se ha demostrado que eso agrava la situación de violencia. Lo que falta en Argentina son políticas públicas novedosas con respecto a las drogas, para ver qué se va a hacer con ellas, porque, insisto, la guerra contra el narcotráfico está fracasada. La cinta que en un momento había mostrado al Chapo Guzmán escapándose por este supuesto túnel, no tenía audio. Los medios de comunicación vuelven a ejercer ese protagonismo diciendo, aquí tenemos para mostrarles de que la cinta sí tenía audio, y se conocen otras cosas de lo que supuestamente es un audio real de ese momento del escape del Chapo Guzmán. ¿Qué lectura le da eso? Bueno, primero, esta filtración es interesada, dándose a quien obedezca el interés, porque no es un periodismo de investigación. Es una filtración de un audio, y me parece muy bien que se dé a conocer, porque finalmente abre más la capacidad de análisis sobre estos acontecimientos. Y lo que nos permite el audio, más que el video, lo que se oye es
porque era evidente que se estaba fugando el Chapo. Se oye el ruido de los taladros, o sea, casi se puede percibir la vibración, ¿no? Si uno ve el video. Hay monitores que la gente que los está contemplando parece estar tomando café, como estos de película, ¿no? Me acuerdo de Jurassic Park, ¿no? Ahí están dormidos mientras los monstruos andan afuera ya sueltos. En fin, algo así. Y sobre todo hay una tardanza inexplicable, que eso es lo que todos dijimos desde un principio y ahora se confirma. Más de 40, 45 minutos desde el momento en que deja de verse la figura del Chapo cuando se mete al túnel hasta que van a la celda a ver si está. Para Sinaloa es irrelevante, ya, que esté dentro o esté fuera, por, como te digo, la forma en cómo se vive ya esa historia, pues. Ya no es algo que asuste, ya no es algo que llame tanto la atención, ya inclusive es un modo de vida que ya estamos, que yo siento, te lo digo también como sociólogo, porque también tengo esa parte, de que se funde ya la cultura normal con la cultura del narco. Que hay que vincular el negocio del crimen, el dinero sucio, la corrupción, la impunidad, ese miedo como forma de vida, que es un sentimiento cotidiano y a veces el primer sentimiento en nuestra vida en Sinaloa, con la criminalidad, con los homicidios, con nuestra muerte automática, repentina, fácil, barata, que nosotros padecemos. Es decir, no puedes medir en estas regiones la violencia en función de los asesinatos. Mejor mídelo en función de los músculos apretados. Porque si baja o sube la incidencia delictiva, tú sigues bajo un régimen narco, delincuencial, que tiene el monopolio además del crimen. Nos califican de que Badiraguato, Sinaloa o México son países productores, que hay mucha violencia. Yo te puedo decir que hay estados del sur del país que son súper mega violentos, nada que ver con Sinaloa. Sinaloa es tranquilo en ese aspecto. Esos emporios del negocio, de las drogas, están en muchas partes del mundo. Pero cuando hablamos de Estados Unidos, que le gusta andar de metiche en todos lados, en todos los temas, pero en el caso del narcotráfico, ¿por qué no combatir desde la manera interna de Estados Unidos? Por eso la violencia contra funcionarios, por eso la violencia contra gobiernos estatales, porque consideran a veces los delincuentes que no hay respeto a los acuerdos establecidos por la presencia de los agentes de la DEA. Y los agentes de la DEA cada vez tienen mayor presencia en México y esa es como una preocupación de Estados Unidos, que también le preocupa mantener el clima de violencia por el negocio que le rentan las armas. ¿Cómo ve en el conjunto la participación de la política estadounidense metido en lo que es el intento, vamos a decir, del control del gobierno federal mexicano para con los grupos de crimen organizado? Bueno, yo no creo que tenga una función en cuanto al combate, al narco, la delincuencia. Yo creo que ellos están metidos en el negocio, y hablo del negocio de las drogas, y entonces perseguirlo es un negocio. Así como capturarlo puede ser un negocio mediático, un asunto de portadas de periódicos. Ahora con el pretexto de la fuga de Guzmán, ellos están realizando operativos en la sierra, están realizando operativos en las zonas urbanas. Entonces yo ahora puedo decir que suena más bien a un pretexto para intervenir más en territorio nacional. Obviamente ellos están armados, ellos inciden en la política antinarco, entre comillas, del gobierno de Peña Nieto, pero para ejercer control, porque ellos están en el negocio. Yo insisto en esto porque no están combatiendo el narco como no lo está haciendo el gobierno mexicano. Es un circo en el que nosotros, por cierto, ponemos los muertos. ¿Es la lucha contra el narcotráfico en sí misma parte también de este baile de máscaras? ¿No existe realmente una lucha contra el narcotráfico en México? Es otro baile de máscaras. En México no se mueve un cártel sin la bendición del gobierno estatal o federal. Eso no existe. Con la bendición de la DEA y la CIA. Al final de cuentas es un negocio Estados Unidos. Porque es un negocio redondo. Venden armas, están mejor pertrechados que el ejército mexicano. Todo el dinero, el lavado del narcotráfico, nada más cito un banco, en un año, Wachovia, que ahora se fusionó con Wells Fargo, y es un dato de The Guardian, lavó 150 mil millones de dólares en un año. Banco Santander es el máximo banco lavador
en Sinaloa. Y es miembro Enrique Krause Kleinborg, que es el intelectual de la derecha mexicana y de Televisa. Pero es intocable. Jorge Castañeda Guzmán, canciller de México, narcolavador. Lavaba en Stanford, el banco que quebró. Ese banco le lavaba al cártel del Golfo. Ahí están los datos. No son míos, son de Estados Unidos, del FBI. En esta participación de la DEA, digamos, ¿el gobierno mexicano permite, avala o pide ayuda de los Estados Unidos para realizar este tipo de búsquedas? Hay convenios que han firmado, algunos no son conocidos públicamente, pero está la iniciativa Mérida, que es una copia, una calca del Plan Colombia, ¿no? Que se firmó desde hace muchos años, estamos hablando de hace 3 gobiernos, y en donde Estados Unidos, por una ayuda que es ridícula para un país grande como México, estamos hablando de menos de 600 millones de dólares anuales, pone ciertas condiciones. Pero además, porque no hay mucha vocación soberana de los gobiernos mexicanos hace por lo menos 4 gobiernos. ¿No? El expresidente Zedillo ahora es un funcionario de una empresa de Estados Unidos y está en la línea de la despenalización de la droga, al igual que Gaviria, al igual que otros, porque no lo hicieron cuando eran presidentes, pero Cardoso, lo hacen ahora que ya no lo son. A raíz de lo que se llamó, primero le llamaron Plan Mérida, que es similar al Plan Colombia, luego porque vieron que no gustaba el término, le hicieron plan, sí, desde Fox y Calderón, el Plan México, da igual, es un Colombia 2. Ya acaban de sacar que uno de los operadores del narcotráfico, en la época Calderón, dijo que Calderón era su socio y no lo toca. Es decir, una declaración de estas te hace tumbar a un gobierno, cualquier lado del mundo, o mínimo atrapas al implicado, no pasa nada. Bueno, entonces, cuando se da el Plan Mérida, entonces ya tienen permiso para circular con armas todos los agentes de la sigla DEA. Y ahorita acaban de promover una enmienda en el Congreso donde todos los agentes de Estados Unidos, del FBI, de los que sea, tienen derecho a portar armas en suelo mexicano. Es decir, México está todo. No existe México. Si cometen algún delito, ¿ellos tienen que declarar ante la justicia mexicana? No, lo pediría Estados Unidos, se los envían. O sea, ahorita, por ejemplo, el Chapo lo está pidiendo Estados Unidos. Va a ser difícil que México cambie la realidad. Muy difícil, lo veo. Yo me inclino a pensar que es precisamente su posición geográfica, geopolítica con Estados Unidos, la que le va a obligar siempre a ser el patio trasero de Estados Unidos y va a ser el de los negocios aquí. El problema de la guerra contra el narcotráfico, como todas las guerras internacionales o dirigidas desde la potencia de Washington, es que son muchas veces fingidas, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra, desde la prohibición de hace casi un siglo de las drogas, ¿no? Estamos hablando de que mientras ellos están legalizando o despenalizando con fines curativos y fines recreativos la marihuana, sigue habiendo violencia en el país vecino que le surte la marihuana. Y ahora le está surtiendo más heroína. Ojo, están migrando hacia la heroína los adictos estadounidenses. Entonces, esta guerra se hace fuera de las fronteras de Estados Unidos, ¿no? De una manera hipócrita, porque dentro no ocurren grandes cosas. No hay grandes capturas de capos y señores varones de la droga, ¿no? Entonces México es un país supeditado a los caprichos de este mercado muy ansioso de droga, para el cual pues ya se nos asignó el papel de mercado de abastos, digo yo. Ahorita existe una coalición de 62 países que encabeza Estados Unidos desde hace un año en contra de los yihadistas sunitas de Irak y de Siria. Es una coalición de 62 países. México está. Nadie lo sabe en el país. No lo saben los ciudadanos, no lo sabe el Congreso, no lo sabe el Senado, no lo sabe la Cámara de Diputados. Me temo mucho que no lo sepa ni el canciller, ni el actual canciller, ni el anterior, y menos Peña. Es decir, México está en guerra y la nación mexicana no está enterada. Se necesita permiso del Senado. Yo le doy ahorita la bibliografía, ahí está, en la prensa de Estados Unidos. ¿Y quién decide que México está en guerra contra los yihadistas?
el Departamento de Estado. De los Estados Unidos. De Estados Unidos, sí. Es decir, el país no está enterado que estamos en guerra y lo decidió el Departamento de Estado. Formamos parte de la coalición de 62 países en contra de los yihadistas en Irak y Siria. A ese grado demencial ha llegado la política externa. Por eso yo digo, no existe México. Yo no sé por qué seguimos hablando de México. Es una entidad ficticia, desgraciada. Me duele decir lo que estoy diciendo. Que tiene más poder una franquicia llamada McDonald's que un presidente de México, que lo obligan a firmar lo que sea porque le entregan la presidencia. Buena parte de la sociedad mexicana no está informada, no lee periódicos, ya no digamos libros. Sus fuentes de información son los monopolios televisivos, que además juegan mucho el juego del poder y entonces no se meten en problemas, no retan al gobierno, no lo critican, no investigan casos fuertes. Y es una sociedad que parece que está esperando la muerte. Una buena parte de la sociedad mexicana está postrada frente a la violencia, frente a la muerte. Y parece que es una suerte de rendición. Y entonces estamos hablando de desesperanza, de que hay un México con un déficit de genitales, que debe recuperar las calles, la protesta, la dignidad, porque si no, pues esto no va a resolverse. Movimientos sociales, pro derechos humanos, la visita de los expertos internacionales hacen un conjunto muy evidente de cómo el gobierno ha hecho mal las cosas. Y eso sí convoca a que la sociedad pueda organizarse y marcar su propio rumbo, marcar su propia agenda, porque hasta ahora el problema es ese. Nadie cree en los partidos demostraron que no sirven y las organizaciones civiles todavía no son capaces de hacer una especie de frente amplio, frente común. Eso sería lo ideal, que hubiera aquí una unión en dos, tres puntos fundamentales de todos los ciudadanos que están descontentos con la situación de injusticia, de falta de empleo, de violencia, de desapariciones, y pudieran tener una plataforma mínima a partir de la cual luchar. Eso todavía no existe, todavía no se ve venir. No lo logró el movimiento de Javier Sicilia, no lo logró el 132, no lo ha logrado todavía el tema de los normalistas de Ayotzinapa, pero ahí están todos, en el, digamos, como un caldo de cultivo para algo que ojalá ocurra en México, que sea un cambio. Esta mañana, en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la República lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. Su localización, seguimiento y recaptura son resultado del trabajo conjunto de las corporaciones de inteligencia, seguridad y procuración de justicia del Estado mexicano.